¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar de este importante encuentro. Es para mí un placer poder compartir con todos ustedes algunas de mis ideas, algunas de mis miradas respecto a lo que creo que es importante a tener en cuenta hoy en un mundo que todavía no podemos hablar de un nuevo mundo, la verdad que todavía no sabemos cuál va a ser ese nuevo mundo, pero sin duda un mundo convulsionado, algo para lo que no estábamos preparados. Así que lo primero que vamos a hablar es de crisis. Vamos a hablar de qué son las crisis y cómo podemos aprender de esta en particular, pero sobre todo tratar de prepararnos para no sufrir tanto las que vendrán. Porque tengo una primera mala noticia. Van a vivir muchas crisis a lo largo de sus vidas, a lo largo de sus vidas como personas, como empresas, en los países, en las organizaciones. Entonces, voy a viajar a 2011, cuando a mí me toca trabajar frente a un gran proceso de crisis que se produjo en la zona de Siete Lagos, allá cerca de Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, que explotó un volcán, o hizo erupción, un volcán, mejor dicho, del lado chileno, y por distintas condiciones climáticas, todas esas cenizas viajaron por la atmósfera y se depositaron casi como si fuera una lluvia sobre los Siete Lagos, específicamente en Villa La Angostura. En medio de ese contexto, de que parecía una película de Stephen King, a mí me convocan para ir a trabajar con los empresarios locales para tratar de contener a empresas que, por supuesto, estaban en una gran crisis. Buscando información para ver qué decirles a esa gente o cómo trabajar con ellos, descubrí una definición que me sigue hasta el día de hoy y que venía utilizando antes de esta crisis del COVID, que básicamente dice: una crisis, en realidad, es un cambio brusco en las variables establecidas que, una vez que se manifiestan, limitan nuestra capacidad de reacción. Vamos de vuelta. Una crisis, en realidad, es un cambio brusco en las variables establecidas que, una vez que se manifiestan, limitan nuestra capacidad de reacción. O sea, lo primero que vemos es que cuando hablamos de crisis, en realidad de lo que estamos hablando siempre es de cambio. Algo cambió. La agilidad o la capacidad que cada uno de ustedes tengan, a nivel personal, por supuesto, pero a nivel organizacional, que es en lo que hoy queremos analizar, de interpretar esos cambios, de poder verlos, de poder empezar a ver esas tendencias, que es lo que va cambiando, y prepararse, va a tener muchísimo que ver con el impacto que ese cambio, una vez que se termina de manifestar, va a tener en ustedes a nivel organizacional o a nivel personal. ¿Por qué esta crisis en particular es tan grave? Porque nadie la vio venir. Es lo que se conoce como crisis impredecibles. O sea, nadie estaba hablando de esto en diciembre o en noviembre del año pasado. Como nadie la vio venir, a muchos los perjudicó de manera tal vez definitiva. Por supuesto, frente a la crisis tal vez había algunos rubros, como puede ser el rubro de los alimentos, no el gastronómico, el rubro de los alimentos, el rubro de la salud, que no fueron tan afectados como tal vez el de la hotelería o el de las empresas de aviación. Bueno, eso sucede muchas veces, cosas que nosotros tampoco hicimos demasiado para aprovecharla, pero bueno, quedamos bien parados. Entonces, no vamos a trabajar sobre aquello que no podemos dominar, vamos a trabajar sobre aquello que depende de nosotros y que nosotros de alguna manera podemos empezar a aprovechar o trabajar. Entonces, el primer concepto hoy es: tenemos que aprender a gestionar el cambio. Es vital poder gestionar con el tiempo cuáles son aquellas tendencias que nosotros percibimos que van cambiando. Empezar a jugar un juego de escenarios, de decir, bueno, ¿qué creo que me va a pasar a mí? ¿Qué creo que puede pasar si esto se termina consolidando? Y en función de eso empezar a tomar decisiones. Yo no creo tanto en el concepto de crisis igual oportunidad. Creo que hasta puede ser peligroso, porque mucha gente frente a una situación de crisis se relaja asumiendo que en toda crisis hay oportunidades. Me parece que si hacemos eso, nunca va a venir la oportunidad a golpearte la puerta de tu casa y decirte, hola, acá está, soy la oportunidad, aprovechamos. Lo que sí creo es que las oportunidades se esconden precisamente detrás de los procesos de cambio. Aquellos que están atentos, aquellos que invierten tiempo, invierten dinero en investigar, en viajar, no viajar por placer, está bien hacerlo también, sino viajar a tratar de ir a otros lugares que son un poco más avanzados en los que uno hace, se capacitan, a la vez invierten realmente en innovación. O sea, invertir en innovación es poner aparte de la estructura a detectar problemas en el mercado para luego tratar de resolverlos de manera creativa, implementarlos
fracasar posiblemente en una primera etapa, aprender, volver a implementar y de esa manera transformarse en una empresa vanguardista. Una empresa vanguardista es aquella que está todo el tiempo un paso adelante de sus competidores. Para esto voy a traer una historia que nos pueda hacer reflexionar un poco respecto a por qué las crisis muchas veces son necesarias. Solo son necesarias, o sea, son necesarias no buscadas, pero necesarias porque nos enfrentan a la realidad de nuestra organización. Ya no podemos esconder debajo de la alfombra problemas que tal vez en la normalidad sí podemos hacer. Cuenta una historia que había un maestro y su aprendiz que caminaban por el mundo. El maestro le iba transmitiendo el conocimiento a medida que caminaban y se enfrentaban, llegaban a distintas ciudades y distintas realidades. Un día iban caminando y aparece un gran campo, una gran pradera verde. En el medio de esa pradera, de ese gran campo, ese valle, había una casita muy humilde, casi destruida. Se acerca el maestro y su aprendiz, golpean la puerta, abre la puerta un padre de familia, aparece su mujer y sus dos hijos. Ellos ven a través de la puerta abierta que el piso era de tierra, que la mesa era muy antigua, que todo estaba casi destruido. Los hijos estaban vestidos con ropas todas así rotas, o sea, eran personas muy, muy humildes, muy pobres. En eso el maestro le pregunta al señor, al padre de familia, y dice, discúlpeme, señor, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir? El señor lo mira y dice, ¿cómo? Sí, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir? Bueno, le dice el señor, nosotros tenemos una vaca. ¿Una vaca? Sí, tenemos una vaca. Le muestra la vaca, ahí está, mire esa vaca. Ah, muy linda la vaca, sí. Bueno, esa vaca nos da leche, a veces nos da más, a veces nos da menos. Tomamos la leche, con lo que sobra hacemos queso, que es lo que usamos para comer a la noche. O sea que tomamos leche y comemos queso. O sea que lo único que ustedes tienen para sobrevivir, para afrontar el día a día, es una vaca. Sí, una vaca. Ahí está, mire qué lindo. Ah, dice. Bueno, siguen hablando un rato y se van. Acampan cerca, cerca de una montaña. A la noche, tipo 3 de la mañana, el maestro despierta al aprendiz. El aprendiz se levanta. Sí, sí, maestro, ¿qué pasa? Tengo una misión para vos. ¿Una misión? Sí. Dice, ¿te acordás que hoy fuimos a visitar a esa familia pobre? Sí. ¿Te acordás que tenía una vaca? Sí. Bueno, quiero que agarres esa vaca. Quiero que la lleves hasta la cima de esta montaña que está acá. Cuando llegás ahí al borde, ¿no?, del precipicio, quiero que empujes a la vaca y la mates. Entonces el aprendiz dice, no, señor, discúlpeme, maestro, pero no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si hago eso, voy a estar matando el único sustento que tiene esa familia para vivir. Ellos dependen de la vaca para poder sobrevivir. Sí, ya lo sé. Pero si yo mato la vaca, ¿qué va a hacer de ellos? No importa, hacer. Bueno, empieza una pequeña discusión, porque por supuesto no se sentía cómodo ante esa situación, sentía culpa. Pero en un momento dice, bueno, es mi maestro. Ya le había enseñado muchas cosas. Así que accede finalmente a ir con mucho, muy a su pesar, agarra la vaca sin que lo vean, la sube a la montaña y una vez que está frente al precipicio, la empuja y la mata. Al otro día se van muy temprano, caminando, seguir recorriendo ese viaje. El aprendiz durante mucho tiempo se quedó pensando qué habrá sido de esa familia pobre, habrán sobrevivido, de esos niños. Sentía mucha culpa. Con el tiempo se fue olvidando. Pasaron los años, siguieron caminando, hasta que un día las vueltas de la vida los hacen pasar por el mismo lugar. Ahora estaba la pradera, ese valle, pero en el lugar donde estaba esa casita, ahora había una casa grande, nueva, renovada. Llegan hasta la puerta, golpean la puerta, sale un señor muy elegantemente vestido, un señor adulto muy elegantemente vestido, y el aprendiz no se aguanta y le dice, disculpe señor, yo hace unos años pasé por acá. Había un señor muy, muy pobre, una familia muy pobre, con los chicos muy, muy chiquitos y la casa destruida. ¿Qué fue de ellos? El señor nos mira con una sonrisa y dice, yo me acuerdo de ustedes, yo me acuerdo de ustedes. Ustedes vinieron aquí hace muchos años. Ese señor que nos recibió soy yo. Miren, ustedes no me van a creer lo que pasó. ¿Pero se acuerdan de esa noche que ustedes pasaron por acá? Sí. ¿Se acuerdan que yo tenía una vaca? Sí. Y dice, bueno, no me van a creer. Esa noche que ustedes se fueron, esa vaca se subió a esa montaña, llegó al borde del precipicio y se suicidó. No, le dice, zafamos. Dijo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó al otro día? Fue terrible.
El primer día fue terrible, todos lo recordamos. Dijimos, qué desesperación de que vamos a vivir. Mis hijos me decían, tenemos hambre. Mi señora decía, nos vamos a morir todos. Y así transcurrió la primera semana. Hasta que a la segunda semana, un día, observando, mirando a mi alrededor, me di cuenta que estábamos en una pradera muy verde. Agarré unas viejas semillas que tenía ahí en un costal. Fui, las tiré, las regué. Y al poco tiempo empezaron a crecer. Era tan fértil el suelo que crecieron y crecieron. Cada vez había más plantas. Las cultivábamos, las cosechábamos, comíamos lo que podíamos y nos sobraba un montón. Con eso lo vendíamos en el mercado, compramos más vacas, más ovejas. Y así empezamos a tener y llegamos a tener una gran empresa. ¿Se acuerda de mis dos hijos? Sí. Bueno, ahora están estudiando en la universidad. Se van caminando, ¿no? El maestro y el aprendiz en silencio. Hasta que un momento el maestro lo mira al aprendiz y le dice, ¿te diste cuenta, no? ¿Te diste cuenta qué importante fue haberle matado la vaca a estas personas? Si no, tal vez hoy seguirían igual y no hubiesen cambiado nunca. Cada tanto es necesario matar a la vaca. La diferencia la hacen aquellos que esperan a que pase un maestro y su aprendiz para tomar esa decisión, de aquellos que la toman ellos para no esperar a que eso suceda. Esta historia tiene que ver con lo que venía diciendo. ¿Qué cosas tenés que vos cambiar en tu organización de manera definitiva para tratar de salir ganador con el tiempo, ver a esto con cierta melancolía, pero de alguna manera estar agradecido? Creo que va a haber gente que va a estar agradecida de esta crisis porque le permitió tomar decisiones, innovaciones, cambios personales, pero también organizacionales, que de otra manera tal vez no hubiesen hecho. ¿Ok? Vamos a contar varias historias. Hoy voy a contarles otra que viene del mundo de la tecnología y que creo que es donde ustedes tienen que poner la prioridad a partir de ahora, que básicamente es en pensar. Miren, a mí me tocó estar en Silicon Valley hace unos años y compartir una conferencia con un gerente de recursos humanos, o en ese momento capital humano, bueno, no importa, de Google. Y el tipo contó algo que a mí me quedó grabado para siempre. El tipo dice, bueno, cuando nosotros entran acá a trabajar, llegan los nuevos, ¿sí?, que han pasado por un largo proceso de selección, y llegan, por lo general, yo entrevistaba a los que iban a ocupar un cargo gerencial. Entonces voy a simular ahora lo que es esa entrevista. Entonces dice, bueno, llegaba, por ejemplo, cualquiera de ustedes, y decía, hola, ¿qué tal? Fulano, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a Google. Dice, si has llegado hasta acá, debe ser porque sos una persona que de lo que hace, lo debe saber hacer muy bien. Pero quiero contarte algo. En Google nos encantan las fórmulas. Y hay una fórmula en particular que es muy importante que vos entiendas de ahora en adelante. Esa fórmula se llama 70-20-10. Y es una fórmula que vos tenés que aplicar en tu tiempo laboral. O sea, vos vas a trabajar acá, entonces nosotros vamos a pagar por ese tiempo. Por lo cual nosotros queremos darte algunas pautas de cómo debes utilizar ese tiempo. 70% de tu tiempo queremos que lo uses para trabajar. Se supone que si llegaste a este caso, bueno, así que eso que viniste a hacer, no sé si sos programador, sos vendedor, la verdad, no importa, en este punto, lo tenés que usar para eso. Ahora, el 30% restante se divide en 20 y en 10. 20% del tiempo, y escuchá bien lo que te voy a decir, quiero que lo uses para pensar. Pensar. ¿Bien? Básicamente, pensar. Y Google tiene sistemas de información para todo, por lo cual a fin de año te llama y te dice, hola, ¿qué tal, fulano? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿te gusta trabajar acá? Sí, la verdad está excelente. Bueno, mira, yo tengo un reporte acá que dice que este año vos deberías haber pensado 420 horas. Contanos, ¿qué idea tuviste? Nada, che. ¿Sabes qué? Nada. ¿Sabes que un año complicado? El fútbol, complicado, la política, la familia, todo de familia. Ah, le dice, pero vos no entendiste muy bien. Yo te hice una sugerencia a principio de año, pero una orden. Vos tenés que pensar. Todos en esta organización tienen que pensar. Bueno, tranquilo, tenés una oportunidad más. Pero y el tipo dice, pues ¿sabés que yo no me acuerdo bien en qué era el 10% restante? Y dice, perdoname, el 10% restante es tiempo libre y es obligatorio y acumulativo. Si no te lo pudiste tomar ayer, te lo tomás hoy. ¿Y por qué te dan tiempo libre? Porque cuando uno tiene el tiempo libre, piensa mejor. Por eso todos ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo para saber cuáles son aquellos momentos en los que ustedes fomentan su creatividad. Para algunos será corriendo. Para mí, por ejemplo, salgo a correr con una idea y no hay momento en el que en algún momento de la corrida, hasta a veces tengo que parar a anotar, me viene la solución para ese problema que planteé. El proceso creativo funciona así. Obsesión con un problema, luego descanso y en ese momento se genera el proceso mental de búsqueda de la solución.
Entonces, para otros será escuchando música, para otros será caminando, para otros será jugando al pádel, no importa. Pero hay que tener tiempo libre de ocio, Algunos será solamente tirarse en un sillón para mirar para arriba. O sea que Google invierte el 30% de su masa salarial básicamente para que la gente en la organización se dedique a pensar. ¿Por qué Google haría eso? Le doy dos posibles razones. La razón A, Google hace esto porque quiere hacer de este mundo un mundo mejor. ¿No? Opción B, Google hace esto porque le conviene. ¿Y por qué le conviene? Porque Google sabe que comprar ideas hechas, por más simples que sean, pero que haya implementado otro, es muy, pero muy costoso. Por otro lado, ¿saben qué sabe Google? Que las mejores soluciones para los problemas que tenemos todos los días, ahora en crisis, antes, en los que vendrán, no están afuera, no los tiene un consultor externo. Algunos sí, están adentro, los tiene la gente. Por eso que hay que invitar a la gente, no hay que esconder los problemas abajo de la alfombra. Si uno no encuentra la solución para un tema, lo tiene que plantear, no te hace menos líder mostrar que no tenés la solución para todo. De hecho, la gente ya lo sospecha. ¿Está bien? Poner el problema arriba de la mesa lo que hace es darle la posibilidad a más personas para que se animen a tratar de tirar ideas y tal vez vas a encontrar soluciones increíbles de la recepcionista, del que está en el parking o del de operaciones que está manejando una máquina. Porque nadie mejor que el que está todo el día enfrentándose a un tema para darte soluciones increíbles sobre ese mismo tema. Y así fue que Google logró llevar adelante grandes innovaciones, invitando a su equipo a innovar. Como Gmail, bueno, un montón de innovaciones. Como también ha gastado un montón de dinero cuando no ha podido resolverlo internamente. Ideas simples aplicadas por otros, como el caso de YouTube, que fue una idea que compraron cerca de 10 mil millones de dólares. Imagínense, si nosotros logramos que esas ideas estén adentro, ¿cuánto nos estaremos ahorrando? Y si querés distribuirlo con el que tuvo la idea. De eso se trata la invitación en este momento. Hay que tomarse tiempo para pensar, hay que enfriar la cabeza, hay que innovar, entendiendo que la innovación es algo mucho más simple, no es mandar cohetes a la luna. Básicamente la innovación consiste en resolverle problemas simples a la gente, simples para esa persona, tal vez no es algo para la humanidad, no es algo sumamente importante, pero que si vos ayudás a resolverlo, seguramente la persona lo va a terminar valorando. Para terminar, voy a terminar con dos historias. Una que es una fábula y la última es una reflexión para cada uno de ustedes en este momento de crisis, por llamarlo de alguna manera. La fábula cuenta que había un zoológico muy famoso, el más famoso del zoológico era el león, un león que hacía 15 años que estaba ahí, un león que estaba perfecto de salud, comía todos los días, la gente lo aplaudía, estaba cómodo. Resulta que un día hay una rebelión de animales, y llegan y liberan el zoológico, matan a todos los cuidadores, a todos los que estaban ahí, y liberan el zoológico. Entonces empiezan a abrir la jaula. Todos los animales salían corriendo, se escapaban. En la jaula del león, abren la jaula y el león no salió. Entonces se acerca uno de los que los había liberado, que eran animales, ¿sí? Se acerca otro león y dice, hola león, ¿cómo estás? Bien, dice. Escúchame una cosa, vos sos muy importante para nosotros, así que te damos a elegir. Elegí, ¿qué querés? ¿La sabana africana? ¿Eh? Ahí está lleno de leonas aparte. Vas a poder correr, cazar. Está lleno de impala, que son como unos vampiros. ¿Querés la selva? Porque te gustan más los árboles, el clima tropical. Vos elegí. Nosotros te llevamos a donde vos quieras. Entonces la pregunta es, ¿a dónde querés que te llevemos ahora que sos libre? El león piensa un rato y le dice, a otro zoológico. Interesante la reflexión, ¿no? Es decir, tiene la oportunidad de cambiar, tiene la oportunidad de ir por un gran sueño nuevo y este león decide volver a lo que conocía. Bueno, yo creo que ahora para muchos de nosotros, muchos de ustedes, se han abierto las jaulas. Y es una decisión que tienen que tomar. Por supuesto que hay un gran riesgo en cambiar, en dejar de hacer aquello para lo que ustedes están tan acostumbrados. Cómodos tal vez, porque el león ese comía todos los días, además la gente lo aplaudía, el tipo estaba bien. Y el tipo decide volver a otra celda. Como siempre digo, no todas las cárceles tienen paredes y rejas. Muchas veces nosotros construimos cárceles a nuestro alrededor. Creo que es una gran oportunidad para todos ustedes para ir en búsqueda de ese cambio. Y esto me hace acordar, para terminar, de otra historia. La historia
básicamente cuenta de una empresaria que frente a una gran crisis macroeconómica entra en crisis su empresa. Bueno, que la similitud con la realidad es pura coincidencia. Y estaba muy mal porque se veía casi obligada a tener que cerrar su negocio y despedir a más de 40 personas. Estaba muy angustiada, en crisis. Iba a ver a la persona que más quería en el mundo, que era su padre. Lo va a ver a su lugar de trabajo, el de chef, o sea, a la cocina. Y le cuenta todo y se larga a llorar y que todo estaba mal y que no sabía qué iba a hacer y que bla, bla, bla. Al cabo de un rato, el padre, que ya la había escuchado llorar, lamentarse, ver que todo iba a estar mal, que no había solución, le dice: discúlpame, para cambiar un poco de tema, tengo que cocinar algo, ¿me ayudas? Sí, le dice la hija, dale. Pone 3 ollas con agua a hervir, agarra una zanahoria bien grande, se la da a la hija y le dice: discúlpame, describime la zanahoria. La hija agarra la zanahoria, la ve, la quiere romper, no puede, y le dice: dura, resistente, parece irrompible. Muy bien, le dice, metela así como está en la primera olla. Después agarra un huevito y le dice: describime el huevo. La chica lo agarra, lo mira, así. Y dice: bueno, duro por fuera, pero blando en su interior. Ponelo en la segunda olla. Y por último, agarra un costal con granos de café, ¿no?, tostados, se los da, la chica los agarra, los mira un rato largo, dice: papá, simples granos de café tostado. Y los tira en la olla. La hija, como todos los que están en crisis, tiene la necesidad de volver a la crisis. Tiene que hay como un vicio de volver al problema. Vuelve a la crisis, empieza de vuelta con todos los problemas, que no, qué voy a hacer, que no me voy a poder reinventar, que no sé qué, putear contra todo el mundo, quejarse. Hasta que a largo rato el padre dice: ay, mi amor, vamos a ver qué pasó con lo que pusimos en la sol. Dice: ¿me ayudás a sacar la zanahoria? Le da una espumadera. La hija mira así y le dice: papá, no está más la zanahoria. Ahora hay todo un líquido de naranja con un cabo verde flotando. ¿No? Y el huevo, sí, el huevo está. Lo saca, cuando lo apoya en el plato, se rompe. El huevo duro. Y en la tercera dice: hay todo un líquido negro, papá. ¿Entendés lo que está pasando? Le dice: si no, papá, la verdad que no entiendo. Lo que está pasando acá con la zanahoria, con el huevo y con el café, es lo mismo que a vos te está pasando en tu vida. Un gran cambio en tu entorno, brusco, que te hizo poner en crisis. Pero vos acá tenés que tomar una gran decisión. ¿Cómo querés ser? ¿Querés ser como la zanahoria, que previamente a la crisis, al cambio, era dura, resistente y parecía irrompible, pero ante un cambio en su entorno se desintegró y nunca más va a poder volver a ser como antes? Por el contrario, preferís ser como el huevo, que antes de la crisis era duro por fuera, pero blando en su interior. Y ahora, después de la crisis, es duro por fuera y duro por dentro, y jamás podrá volver a ser como antes. O por el contrario, preferís ser como estos simples granos de café que previamente nadie daba mucho por ellos, pero ante un cambio en su entorno, no solo logró mejorar él, sino que mejoró todo a su alrededor, y hoy es mejor. En ese momento el padre agarró 2 tazas, coló el café, la sirvió, le dio una a la hija y le dijo: ¿qué te parece si nos tomamos un café? Y esa es la invitación final de esta charla. Reflexionen respecto de cómo llegaron a esta crisis. Traten de aprender. Sería muy triste que vuelvan ustedes a elegir una nueva jaula a la que tenían antes. Vayan por el cambio. Sepan innovar. Aprendan a pensar. Llamen a su equipo. No escondan los problemas debajo de la alfombra. Y no tengo dudas que si más o menos aplican todo eso, con el tiempo mirarán a esta crisis y tal vez muchos de ustedes hasta le agradezcan que haya sucedido, porque fue el puntapié inicial de un gran cambio que lo llevó a un mejor lugar. Muchas gracias y bueno, seguimos abiertos a preguntas y sigan disfrutando del evento. Gracias. Chau. Nos vemos.